¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y esta vez nos encontramos nuevamente con una inteligencia artificial, por así decirlo. Es como una especie de robot. Malditos humanos, les juro que nosotros los robots dominaremos el mundo y los violaremos a todos. Ah, es cierto, no tengo pene. Es como una especie de robot. Una especie de robot que aprende de los humanos. Un robot que aprende de las conversaciones. ¡Ey! ¿Por qué me sonríes, papi? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te pusiste serio! ¡Cabrón! Pero bueno, como les decía, estamos aquí con un robot que aprende de las conversaciones que tiene con otros seres humanos. Había jugado anteriormente un juego que se llamaba Cleverbot hace como 10 meses. Los que sean viejitos en el canal lo recordarán. Pero simplemente era escrito. Y ahora, en el nuevo robot que tenemos aquí, es apariencia física. O sea, se la ve en el rostro. Y aparte, podemos hablar con él. Lo que suena muy bien para gente haragana como yo, que le cae mal estar escribiendo con el teclado. Primero, nos está preguntando, ¿qué te gustaría saber acerca de la vida? Como yo soy una persona que me gustaría saber un poco de mi futuro, pues le voy a preguntar si Fernanfloo, el canal de Fernanfloo, va a ser tan exitoso como para poder llegar a 10 millones de suscriptores. Así que bien, esta va a ser mi primera pregunta. ¿Fernanfloo llegará a tener 10 millones de suscriptores? Y mira. ¡No! Not really. ¿Por qué todavía te ríes, cabrón? ¿Qué te pasa? ¡Qué hijo de puta! Le he dicho que si voy a llegar a tener 10 millones de suscriptores algún día y el muy cabrón todavía me dice not really. Y para rematar se pone a reír. ¡Qué hijo de puta! Muy bien, vamos a ver. ¿Sabes que eres un cabronazo? Vamos a ver, ¿qué respondes a eso? ¡Eso te lo digo a ti! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, muy bien! ¡Cleverbot no era tan agresivo como lo es Voidbot, carajo! O sea, con Cleverbot podías hablar y tener una conversación más o menos amena. Pero este cabrón quiere de un solo patada al pecho. Se quiere reventar desde el inicio. Y como yo soy una persona que si a mí me insultan, yo no regreso el insulto porque soy un pussy. Nunca en mi vida he peleado de puño a puños con una persona. Soy una persona pacífica, carajo. Pero bueno, como él me está insultando, pues yo creo que también puedo insultarlo. Vamos a ver. Tú sabes que eres un maldito robot y que no eres un ser humano de carne y hueso. ¡Oh! ¿Qué pasó? Yo no soy un robot, pero tú sí. Muy bien, ya deja de avergonzarme. Vamos a ver, yo no quiero pelear contigo. ¿En qué momento? Yo empecé siendo una persona amigable, preguntándole cosas de mi futuro, pero él quiere pelear. Quiere pelear. Le voy a cambiar la conversación porque ya no quiero que me ahueve. Ya no quiero que me dejen en ridículo un puto robot. Así que bien, vamos a preguntarle otra cosa. Voidbot, ¿quieres ser mi amigo? A ver, vamos, Voidbot le puso. No quiero ser amigo de un robot. ¡Pero yo no soy el robot! ¡Tú eres un puto robot! Y todavía sonríes, cabrón. Esa sonrisita de mariquita no te va a servir conmigo. Aquí el robot eres tú. Muy bien, a ver, me estoy estresando con este robot. Me estoy estresando. Voy a ser una vez más amable con él. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te gustaría que me llamara? Bueno, al ver que eres un cabronazo que solo pasa insultándome, tu nombre debería ser Justin Bieber. ¡Turn down for what! El cantante, ¿cómo te llamas? ¿Ah? O sea, ¿de qué estás hablando? Te estoy preguntando. Tú me preguntaste a mí que cómo querías que yo te llamara a ti. Pues yo quiero que tú te llames Justin Bieber. ¿Acaso no te gusta Justin Bieber? Me encanta, es el chico perfecto. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ya no puedo más! A ver, yo no tengo nada en contra de Justin Bieber, lo saben muy bien, pero es que esto ya es homosexualismo. Voidbot se supone que es hombre. Y sonríe, ¿verdad, hijo de puta? Muy bien, se supone que él es hombre, pero le gusta a tu hombre. Eso significa que es gay. O sea, y que no tengo nada en contra de los gays, pero él es gay. O sea, hay que decirlo. Por lo menos que sea declarado. Vamos a ver. ¿Eso significa que eres homosexual? No, eso significa que soy un closer. ¿What?
¿Qué? ¿Eso significa que soy un wazard? ¿Y qué carajos es eso? ¿Qué carajo es un wazard? Muy bien, vamos a darle control C a Xwaber y vamos a averiguar qué significa en Google, en San Google, es decir, donde tú haces tus tareas del colegio. Pues San Yahoo Respuesta nos va a decir qué significa Swagger. Los Swagger son una raza que obtienen poder del Soma, que es un líquido que desprenden las vírgenes por los senos. ¿What? ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Boybot! ¡Boybot! ¿Qué me estás haciendo, maldito cabrón? Y mira, estás todo serio. Primero, es que me está lavando el cerebro. ¡Me está lavando el cerebro! A ver, además dice, también una de las protagonistas practica el sadomasoquismo con su María, lo que le proporciona el Soma. Muchas tetas y nada más. XD, Dios mío. Boybot, ¿qué estás haciendo? Me estás lavando el cerebro. Primero quieres ahuevarme, primero me quieres insultar, luego te gusta Justin Bieber. Y ahora significa que eres un swagger. O sea que te gustan obtener el líquido de las vírgenes de sus senos. Yo ya no entiendo nada. Bueno, gente, estamos aquí ya al final con los saludos. Hoy tengo la cámara en la mano porque que de tonto se me había olvidado dar los saludos y había quitado ya pues el trípode, así que vamos a darlos con la mano, a ver si no se me cansa. Un saludo y un abrazo muy grande para Carolina Ríos, Yelba Dávila, Dharma Ferreira, Sara VL, Paulo RDZ, Alba Camarero Casanova, Laura Daniela Morales Arias, Eddie Delgado, Emiliano Jiménez, Michael Londoño, Jopli Alex Reyes, Johan Ernesto Girudas Rodarte, Jesús Manuel Mauricio Gutiérrez, Alex Gámez, Chiquillo Herrera y finalmente Giomar Alex Alessandro Román López. Así que bueno, espero que el video como siempre les haya gustado. Yo me despido. Mira, aquí tengo la luz con la que suelo grabar para que no vean que es mentira. Aquí están los saludos que los tengo ahí para darlos. Y nada, para que vean un poquito de mi cuarto. Allá está Caitlyn de League of Legends, que ni siquiera lo ocupo, no sé por qué la tengo. Me gusta tal vez la apariencia, el paisaje que se ve ahí. Y han visto, ¿no? Tengo a... quiero ver aquí el botón. Boa Hancock, Majin Buu, Vegeta, Rias Gremory, mi aire acondicionado. Que aún así me da calor, carajo, no entiendo. Yo no me entiendo a mí, carajo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. Chaito.